Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía, bienvenidos a este espacio de Radio 13 Digital, conectando con tu luz. Y hoy la conversación promete estar eléctrica, rápida, entusiasta, porque tengo en este espacio a Diana Rubio Navarro. Se los prometimos cuando entrevistamos el movimiento STEM. Diana es ganadora del premio de docentes extraordinarios National Teacher Prize México 2020. Diana es doctora en ciencias biomédicas de la UNAM y maestra en ciencias en especialidad en neurobiología, o sea, mi pasión número uno, lo que hubiera querido ser de grande. Diana lo representa y actualmente es responsable del Club de Ciencias del CEBETIS 118 en Querétaro. Esta mujer sabe de ciencia, sabe de educación y además nos va a poner el ejemplo a muchos de cómo educarnos en ciencia, en ingeniería, en matemáticas, en tecnología, desde una perspectiva, me atrevo a decir, también muy feminista. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Shoshana, ¿está bien dicho? Está perfecto. Perfecto. Muy bien, muy entusiasmada también de estar aquí contigo, de encontrarme con personas con una actitud súper positiva, con muy buena energía. Entonces, lista para este espacio. A ver, Diana, cuéntanos un poquito, ¿qué es la neurobiología y qué son las ciencias biomédicas? Porque son algo así como muy lejano de la realidad de muchos. Sí, bien, la neurobiología es una parte de las neurociencias. Las neurociencias se encargan de estudiar la estructura, la función y la interacción de los elementos del sistema nervioso que dan origen a la conducta. Se estudia desde diferentes niveles, desde nivel celular, desde nivel molecular, de nivel sistémico, conductual o cognitivo. Nosotros en el Instituto de Neurociencias, donde realicé la maestría y el doctorado, lo hicimos desde el nivel molecular y celular, molecular, celular y conductual, en esos niveles, ¿no? Ya en los niveles cognitivo y conductual tienen que ver ya más con técnicas no invasivas que van directamente al ser humano, no son exclusivas. Entonces, la importancia que tiene la neurociencia, en particular la neurobiología, es porque nos habla sobre los mecanismos, principios y conceptos básicos que dan lugar a la conducta humana. ¿Por qué es importante? Porque la conducta se altera asociado a fármacos, por ejemplo, porque hay factores epigenéticos que la pueden alterar, porque es distinta en diferentes etapas del desarrollo, porque también tiene que ver con algunas enfermedades neurodegenerativas que alteran la conducta del movimiento, por ejemplo. En fin, esa es, digamos, un área de las neurociencias, la neurobiología, y las ciencias biomédicas es un área también multidisciplinar en la cual abordamos desde distintos aspectos, desde distintas ventanas, problemas que tienen que ver precisamente con efectos epigenéticos sobre el sistema nervioso central, y es una disciplina que integra la medicina, la ciencia, la biología, integra incluso la inteligencia artificial, entre otras esfuerzos que sumados pues dan mayor información sobre lo que ocurre en el sistema nervioso central y en distintas áreas para conocer más acerca de procesos o mecanismos básicos. Medicina, ciencia, biología, inteligencia artificial,
Me suena todo lo que me dijeron que no te iba a estudiar porque iba a perder mi tiempo un poco. Sí. ¿Cómo llegas tú a estos espacios de conocimiento, de reflexión? ¿Cómo llegas tú a estas disciplinas, Diana? Cuéntanos un poquito tu travesía. Es muy importante esta pregunta para mí porque yo no me había hecho consciente de cómo había llegado, pero en realidad yo llegué a estos espacios por accidente. Yo no tenía dentro de mi familia un referente de medicina o de biología. En realidad soy la primera integrante de la familia en tener una carrera universitaria. Entonces yo recuerdo que cuando terminé la preparatoria mi papá me decía, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo creo que ya es momento de trabajar, ¿no? Digo, bueno, es que me gustaría seguir estudiando. Bueno, ¿y qué te gustaría estudiar? Como aquella cosa extraña y loca, ¿no? Le dije, bueno, me gustaría estudiar ingeniería en la militar. Y me dicen, papá, ¿estás mal, Lorena? ¿Cómo crees? No, mi papá, mi nombre completo es María Diana Lorena. Mi papá cuando me quiere llamar la atención me dice, Lorena, ¿estás mal? ¿No? ¿Cómo crees? Eso es de hombres. Y dije, claro, ¿cómo se me pudo haber ocurrido eso? Entonces pasó un poco el tiempo y le dije, papá, ya sé que me quiero dedicar. ¿Qué quieres hacer? Dime, ¿qué quieres hacer? Bueno, me gusta ser médico. Lorena, eso es muy caro. ¿Cómo se te ocurre si nosotros no tenemos recursos? Y dije, sí, es cierto, ¿por qué se me ocurren esas cosas, no? Entonces pasa el tiempo y sucedieron muchas cosas, entre ellas mi papá nos inculcó mucho el tema del deporte, entonces practicábamos deporte yo y mis hermanos, y llegó un momento en que dije, bueno, ¿y por qué si voy a ser mamá algún día y voy a tener hijas, por qué no elijo una carrera en la que pueda combinar esas cosas? Y además el deporte, ¿no? Que ya era algo que me gustaba mucho, el básquetbol. Dije, perfecto, y entonces pues di con la licenciatura en educación física. Entonces ese fue, digamos, como el primer acercamiento a la licenciatura en educación física, y seguramente dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la educación física con las neurociencias? Bien, en el último semestre de la licenciatura, recuerdo que teníamos que hacer prácticas profesionales en centros de atención múltiple. Y en el centro al que yo fui, recuerdo que yo estaba esperando a que llegara el titular fuera del aula donde daban la estimulación temprana. Y mientras yo esperaba que llegara el titular, me estaba haciendo preguntas como, híjole, qué importante lo que hace este profesor, qué valioso, pero además qué arriesgado. Y si se equivoca, ¿qué está pasando en el sistema nervioso central? Pero además los niños pequeños estaban con los papás. Dije, bueno, si se equivoca le va a ir mal, ¿no? O sea, entonces así todas es inmediata, ¿no? Todas esas ideas estaba yo pensando. Cuando de repente llega una persona y me dice, ¿usted es la practicante? Yo, sí, soy yo. ¿Y a qué hora da la clase? Y yo, ¿perdón? Sí, pues usted va a dar la clase. Y yo, no, estoy esperando a que llegue el titular. Pues aquí no hay ningún titular, usted es la que viene a dar la clase, no sé cómo se... ¡La titular eres tú, Diana! ¿Qué edad tenías? Tenía pues como 19, más o menos. Y pues ya te imaginarás que yo, con todas esas cosas que estaba pensando previamente, bueno, comencé a temblar y a sudar y así, dije, no, pues no, entonces no va a dar clase, no, pues no, o sea, si no hay alguien que me dirija, no puedo, o sea, imagínate, nada más de ver, imagínate la situación, los papás con los pequeñitos que tenían hipotonía, tenían alguna necesidad especial, yo decía, no, esto es, o sea... A mí me parecía súper relevante, pero además también que la persona que estaba ahí estaba muy, muy capacitada en estas cosas, donde no iba a ser yo en ese momento que apenas estaba estudiando y que no había tenido experiencia con ellas. Sí. Entonces me dicen, pues vaya con la doctora Talía para ver qué le dice. La doctora Talía era quien hacía los registros encefalográficos de esos pequeñines. Okay. Entonces llego con la doctora Talía y me dice, ¿tú eres la que no te da clase? Sí, soy yo. Ah, bueno. Pues siéntate, y ya me senté, ¿no? Y estaba haciendo un registro, espero no haga ruido, ya termina el registro y le digo, ¿qué es lo que hace? Y ya me empezó a decir, mira, estamos registrando la actividad electroencefálica de la corteza, porque se ha visto que el sueño la altera, pero procesos durante la gestación también la modifican, las ondas alfa, delta, teta, y así, sí, y ya maravillada, así. Sí,
Yo dije, o sea, todas esas preguntas que me había estado haciendo, pues ella las respondía ahí, pero con una naturalidad, pero además así súper atenta, diciéndome, platicándome sin temor. Y pues bueno, ahí fue donde dije, wow, eso quiero estudiar yo. Entonces yo, ahora que lo hago consciente, pues yo seguí en la ciencia por accidente. Pues un accidente. Y ese fue mi accidente, ¿no? Que no hubiera un titular. Un accidente muy afortunado, pero también creo que cuando nos pasan estos accidentes de la vida, cuando vienen estas oportunidades en la vida, si uno no tiene las herramientas para decodificar la oportunidad, no la toma. Y había algo en tu andamiaje que ya tuvo la sensibilidad de decir, ahí hay una oportunidad, esto me gusta, y lo tomaste. Sí, correcto, sin duda. O sea, esta espita de hacer algo de medicina, esta cosa de hacer algo de ingeniería, pues ahí, si lo notas, el tema de programación, todo lo que implica el análisis de los datos y ya la parte de la biomedicina que explica, por ejemplo, ya esos fenómenos, esas condiciones, pues así como que se unió, ¿no? Insisto, no lo hacía consciente en ese momento, ahora que ya lo hago consciente, ¿no? Pero ese fue mi primer acercamiento y después la doctora me dice, bueno, si quieres conocer un poco más, pues ven al instituto. Y yo, ah, sí, un instituto así súper lejos de la ciudad, que tenías que llegar con estos transportes foráneos, tenía que caminar 15 minutos, yo llegaba así sudando y todo. Y llego y me dice, bueno, pues aquí te dejo unos artículos y ya me los pone, ¿no? Y le digo, doctora, pero están en inglés, yo todavía vine ingenua. Sí, pero pues que yo no sé inglés. Toda mi historia escolar había sido en escuelas públicas, ya sabrás, no pasé del verbo tuvi jamás. Y me dice, vas a aprender muy pronto, no te preocupes. Y yo, bueno, pues si así lo dice ella, pues está bien, ¿no? Y yo también muy astutamente dije, ay, voy a ir a la biblioteca y voy a leer un poco en español, vamos a ver de qué se trata y regreso y leo lo de inglés, a ver si lo entiendo mejor. Ay, llego a la biblioteca todo en inglés. Y yo, ¡no! Entonces, pues nada, también ahí se conjunta esta parte de que tenía que desarrollar ya esta habilidad que no había desarrollado precisamente por el interés que ya tenía o mostraba por las neurociencias, ¿no? Cuando vi los laboratorios, qué era lo que hacían, el impacto de su investigación ya en el tema de publicaciones y todo, pues ya fue lo que me enganchó, hice la maestría. Y pues bueno, terminé en el doctorado porque precisamente mi tutor, no me quedé con la doctora Talía como tutora, fui con otro tutor que precisamente cuando llegué estaban haciendo una disección, estaban extrayendo el cerebro y después hacían todo un protocolo de tinción para ver las neuronas. Y yo dije, ah, aquí es donde yo quiero estar, yo quiero ver neuronas, yo quiero ver cómo se modifican, esto es lo que quiero. Entonces, pues le agradecí a la doctora Talía, pero me quedé finalmente con el doctor Manuel Salas, que fue mi tutor y que pues me formó él junto con la doctora Talía, perdón, junto con la doctora Carmen Torrero, que fueron mis asesores, y pues nada, ellos incidieron mucho, no solamente en mi formación como neurobióloga, sino también en la formación integral, ¿no? Que eso conlleva el tema de la pasión por la ciencia y compromiso por resolver problemas, pues ahí fue donde surgió todo esto. Una pasión que me atrevo a decir que también es muy generosa, ¿no? Porque, bueno, pues llegó la chavita de 19 años y no quiere dar clase, ya fírmale su servicio social y vámonos, ¿no? O sea, eso es como lo más común. Ah, si no sabe leer inglés, pues ya, pero venga otra, igual hay muchas, ¿no? Pero me parece que hubo una cadena de generosidades. Correcto. Sí, Shoshana, yo creo que para mí ha sido bien interesante y siempre lo he dicho, yo me siento muy afortunada por las personas que me han rodeado, desde la doctora Talía que tuvo la disponibilidad de darte 5 minutos de manera muy generosa, de entregarte, de buscar artículos y entregármelos, de recibirme en su laboratorio. Y creo que eso lo hacen precisamente personas apasionadas y comprometidas con lo que hacen. El doctor Manuel Salas también, cuando llegué y le dije que era educadora física, no tuvo mayor problema cuando la mayor parte de mis compañeras eran compañeras y compañeros eran biólogos o médicos, ¿no? Entonces, en ningún momento me preguntó qué licenciatura era. Él se enteró de qué licenciatura era hasta que hice mi entrevista.
y que le dijeron, oye, ya te enteraste que la chica que quiere entrar contigo es licenciada en educación física, dijo, no. Y aún así la vas a aceptar, aceptada, ya está. No está. Entonces, ajá, sí, o sea, fue maravilloso. Y aún así, fíjate, todavía en el doctorado, no, en la maestría, cuando estaba en la maestría y las chicas de doctorado se daban cuenta que yo no sabía inglés, yo tenía una compañera al lado, Carmen Frías, y recuerdo que se daba cuenta de lo complejo que era para mí entender un artículo, y se daba su tiempecito y me dice, no, mira, el inglés, no te preocupes, no quieras entender todo. Las primeras frases describen el párrafo, entonces pon mucha atención en las primeras frases y lo demás es más sencillo. Y así como que poco a poco ella fue la que me inspiró mucho con el tema, dije, no, sí, claro, vas a aprender rapidísimo. Y pues sí, efectivamente, cuando ya estás en contacto con el inglés, tomas conferencias en inglés, lees artículos en inglés, escribes en inglés, pues ya todo es más sencillo, ¿no? Pero recuerdo mucho que también ella me ayudó, fue muy, muy generosa conmigo también, ella y pues bueno, otras compañeras que también estuvieron conmigo, compañeras de la maestría. Recuerdo mucho una chica que estaba conmigo en la maestría, yo reprobé en la maestría un examen con cero, a cero, Shoshana. Entonces, para mí fue así de irredondo, o sea, el doctor no tuvo piedad y es así, cero, ¿no? Y dije, wow. Pero además ese maestro nos había dado clase en inglés y nos daba biología molecular. Y dije, demonio, pues tengo que aprender, o sea, no hay de más, ¿no? El maestro, digo, no está haciendo nada más, la que tiene que hacer el doble esfuerzo soy yo. Y después, en ese mismo periodo, tuve otra maestra que me puso -3. O sea, ya no cero. Ya estás en el espacio negativo, señora. Sí, o sea, yo ya estaba en el otro lado, ¿no? Y dije, no puede ser. Y pues para mantenerme, tenía que considerar mantener una calificación para mantener la beca. Entonces dije, no, o sea, me aplico, ¿no? Y había veces que en el laboratorio me quedaba 12, 1 de la mañana, y no faltaba quien te esperara y me dieran por ahí un empujoncito o me ayudaran a entender un concepto. Entonces mis compañeros de la maestría también fueron muy considerados conmigo y eso lo agradezco profundamente. Siento que efectivamente, Shoshana, he estado alrededor de personas que han hecho de mi trayectoria una posibilidad y pues... Bueno, ahora eso me convierte a mí en una persona que tiene que hacer y retribuir, ¿no? A los trayectos de los jóvenes y las chicas también. ¿Quién te enseñó a ser tan tenaz? Sin duda mi mamá y mi papá, ¿eh? Yo, mis papás son de origen rural. Mi mamá y mi papá no aprendieron a leer y a escribir hasta que fueron adultos. Mi papá era peón en una hacienda en el estado de Guanajuato y mi mamá era la más grande de los hermanos. En la localidad donde vivía mi mamá no había escuela, pero mi abuela dijo, bueno, ¿y por qué no hay escuela aquí para los niños? ¿Qué hacen todos mis hijos, no? O sea, ¿por qué no estudian? Y dice, bueno, es que no hay escuela. ¿Por qué no hay escuela? Es que pues, no hay espacio. Ah, pues yo les regalo un espacio. Regaló un espacio en el que todavía sigue siendo la escuela y no hay más espacio que ese. O sea, es impresionante. Dijo, bueno, pues ya está la escuela. Entre todos construimos el salón y que nos den un maestro. Así fue, llegó el maestro. Pero mi mamá no pudo estudiar porque era la más grande. Pues ella se encargaba de llevar a los hermanitos, de darles de comer, de traerlos y tal, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que firmaba con una X o ponía su huella. Ya sabes, estas cuestiones de préstamos, esas cosas. Yo recuerdo mucho cuando ponía su huellita o con una X. Y después también nos encontramos con una chica que la ayudó a leer y escribir ya que estaba grande. Mi papá aprendió, terminó la secundaria en la empresa en la que trabajó, en la industria en la que trabajó. Y yo creo que ellos, o sea, mi papá de manera constante, hasta el momento, mi papá es muy puntual, es una persona que se prepara desde antes para hacer cualquier cosa. Si sabe que mañana tiene que arreglar un cuarto, si mañana sabe que mañana tiene que soldar algo, ya está preparando todo desde un día antes. Mi mamá, cuando me iba muy mal en la escuela, me decía, Lorena, estudia
No tengo nada que dejarte, lo único que te voy a dejar la educación y mira dónde me ha dejado, ¿no? O sea, que eso realmente nada más en el premio de docentes extraordinarios. Exacto, sí, entonces, pues ahí está. Yo creo que en la constancia y la perseverancia profunda que tuvieron también ellos de educarnos y la forma en la que ellos también se manejaron. Ellos salieron de sus espacios con sus familias y se mudaron a Querétaro. Empezaron desde abajo. Mi papá apenas tenía un trabajo que nos daba apenas para comer. Y mi mamá, en muchas ocasiones, las habilidades que ella tenía, ella tejía y bordaba, hacía algunos productos y nosotros los íbamos a vender. Entonces, siempre los fueron muy, muy tenaces, muy constantes y siempre como tratando de día a día estar mejor. Entonces, yo recuerdo eso y todavía visito a mi papá y un día antes me dice, ¿y mañana qué vas a hacer? ¿No? O sea, él se revoluciona como mucho y nada, cuando le voy para allá y le digo, oye, tengo un congreso, mañana tengo una presentación, ¿a qué hora es? A las 9, ya a las 8. Diana, ¿ya estás lista? Ya, papá. Entonces creo que ellos han sido un pilar súper importante y pues así ha sido un poco y sabes ya, esta parte como ya de trayecto, digamos ya en los posgrados, creo que también incidió mucho el lugar en el que estuve. El doctor Manuel Salas también me apoyó muchísimo. Reconocer que también él es una persona de este tipo de origen, igual que yo. Entonces, como siento que tuvo cierta empatía conmigo. Y pues nada, ¿no? Esta parte de poderse colocar como uno de los dos investigadores reconocidos a nivel nacional, con publicaciones y todo esto, también es una parte también como muy inspiradora, ¿no? De saberte cerca de ellos, de saberte cerca de personas que están haciendo una labor importante al conocimiento, un aporte importante al conocimiento, pero yo recuerdo mucho que él tenía mucha pasión también por enseñar. Era de esas personas que cuando daba una clase se preparaba como 3 semanas antes. Yo decía, ay, doctor, había veces que me decía, ¿me puede apoyar con un esquema? ¿Me puede apoyar con tal? Y yo decía, ay, su clase está en 2 meses, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo esto desde ahora? Ay, bueno, ya estoy yo así, ¿no? Y también la parte en la que quería que todo fuera aplicado. Él quería que las personas entendieran de manera profunda algo, ¿no? Si daba neuroanatomía, neurofisiología de cualquiera de los sistemas, quería que fuera profundo y que encontraran como el origen del concepto, dónde se generó el concepto. Entonces, eso también ya fue muy inspirador para mí, ¿no? Ver también la constancia, cómo se entregaba no solamente a la investigación, sino también a las clases ya en posgrados y ver esta parte también muy comprometida de él por mejorar el contexto de dónde estaba, o sea, definitivamente nunca fue una persona, ahora ya está retirado, pero nunca fue una persona que trabajara por un interés personal, ¿no? Siempre buscaba el bienestar de todos, de toda la comunidad. Pues algo le aprendiste al doctor Salas, porque, a ver, ¿quién cree que estudiar neurobiología es fácil? Que lo intente, ¿no? Sí. Además, ¿quién cree que estudiar neurobiología en inglés sin las bases del idioma es fácil? Que lo intente. Así es, ¿no? Porque así tú lo cuentas, es. Diana, como, yo soy el listado, y entonces el artículo científico, y, ¿no? Pero hay un gran esfuerzo atrás. Entonces uno mete, ¿no? Esta energía, esta dedicación, este tiempo, el quemarse las pestañas, el estar en el laboratorio hasta la 1, 2 de la mañana, pidiéndole a los amigos, oye, échame la mano, y tú lo cuentas como si todo el mundo fuera muy amigable, pero en la academia sabemos que también hay mucha competencia y que también de repente, pues como las plazas son pocas y es un modelo bastante piramidal, pues no todo el mundo colabora con esta facilidad con la que tú narras estos espacios que, claro, desde tu perspectiva me suenan increíbles, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo una... digamos, estás siendo muy puntual y estás haciendo énfasis de manera muy precisa en algo que tengo que rescatar. Si lo notas, en muchas de estas ocasiones quienes me apoyaron fueron mujeres. Y digo, salvo el doctor Manuel Salas, que fue mi tutor principal, el resto fueron mujeres. Fueron personas, mujeres que, con las que todavía tengo contacto, pero además con este compromiso de, pues, te echo la mano. O sea, yo tengo chamba,
pero te ayudo con el inglés. Tengo chamba, pero te ayuda a que aprendas a usar el programa estadístico. Tengo chamba, pero te enseño a hacer la técnica que desconoces, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy importante. Y después, efectivamente, sí, mucha gente me dice, bueno, ¿y para qué incides en vocaciones científicas si hay tan pocas plazas? Ah, sí, pero aprender ciencia, hacer un posgrado, no solamente significa que tengas la oportunidad de una plaza y si no la tienes, se acaba la vida. O sea, yo soy el claro ejemplo de que no ocurre así. Y afortunadamente, actualmente, hay muchos emprendimientos científicos, es decir, también habría que salirse de esta, digamos, de esta línea establecida, preestablecida. Por ejemplo, también cuando egresé de la licenciatura en educación física, todo el mundo me decía, bueno, pues vas a buscar una plaza, con clases de educación física hay muchas más, ¿no? Me decía, vas a buscar una plaza y listo, ¿no? Ya tienes tu vida resuelta. Pues no, o sea, no fue así. La curiosidad no te dejó dejándole uno, dos, tres, cuatro. Y entonces, pues me fui al posgrado, que es una alternativa que comenzaron a tomar otros chicos, producto de esto. Y otra vez egresé del posgrado, hice un postdoc en la Facultad de Ingeniería en mi posgrado de nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero justo ahí fue cuando me invitaron a dar clases en media superior. Entonces me invitaron a dar clases media superior y tú ya sabes, yo ya tenía la idea de que quería mi línea de investigación, quería trabajar en una universidad y pues, ¿cómo iba yo a dar clases en media superior? Digo, lo digo así porque en realidad así lo pensé. Y me dice, el argumento que me dieron fue, no te preocupes, tú le vas a dar clase a los de sexto semestre. Es en una propedéutica, es biología contemporánea. Y en la licenciatura vas a darle a los de primer semestre. Dije, tienes razón, pues no hay mucha diferencia. Bueno, hagamos un poco de experiencia en la educación. Claro, me va a servir, ¿no? Y pues nada, que llego con los chicos y no, fue maravilloso. Es maravilloso. Yo había dado clases previamente en maestría y doctorado con el doctor Manuel Salas. Había hecho algunas prácticas para los de la maestría en el laboratorio, en fin. Y cuando llegué con ellos, evidentemente mis primeros acercamientos con ellos fueron accidentados también, ¿no? O sea, se dormían, se salían de la clase, me pedían permiso para ir a, ya sabes, pude ir a orientación vocacional, me hablaron de la dirección y todo, ¿no? O sea, todo en mi clase, yo dije, demonios, no les está funcionando, ¿no? Y yo, lo que vi, fue que les llamaba más la atención lo que platicamos en los pasillos. Ay, ¿en serio usted está en el laboratorio? Así con bata, lentes, microscopio, y hay ratas y todo eso. Yo, sí. ¿Y en serio usted esto? Sí. Faltaba y les decía, es que voy a ir a un congreso. ¿Y a dónde va? ¿No? O sea, pues bueno, voy a Francia. Y, ay, ¿en serio, maestra? Sí. ¿Y le pagan todo? Sí. ¡Guau! ¿No? O sea, como que esta parte de lo que hace un científico, de la vida de un científico, era lo que les llamaba la atención, no tanto, digo, yo llegaba con mis resultados, ¿no? O sea, ni siquiera publicados, y se los decía y ni les llamaba la atención. Entonces, donde hice conexión fue donde uno de mis jefes me dice, oye, Diana, te vamos a invitar a la Semana de la Ciencia, que es una charla. Yo, no, por favor, en el salón se me duermen 50 y en la charla quiere que se me duerman 150, por supuesto que no. Me dice, no, pero a ver, espérame, no les vayas a dar una charla de algún tema. Platícales lo que haces, qué es lo que hace un científico y cómo lo hace. Y dije, ok. Y ahí, justo con apoyo del doctor Manuel Salas, de Carmen Torrero y una compañera Mirelta, les platiqué la idea, me dicen, bueno, ¿y por qué no llevamos ratitas de diferentes edades, desnutridas, controles, y que los chicos las puedan ver y pueden evaluar? Y así que yo, sí, hagámoslo. Llegamos, y no, bueno, todo el mundo quería entrar, nadie se quería salir, todo el mundo preguntando qué es lo que quieres ahora en la clase, que todo el mundo pregunte. Y entonces, ¿y por qué la carrera así? ¿Y por qué la agarra de ese lado? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué? Entonces ya dije, no, bueno, o sea, ahí fue donde dije, es por aquí, ¿no? Entonces cambié por completo la forma en la que me acercaba con ellos. Entonces yo les traía provocaciones, una imagen, un dato, una gráfica, un video, lo que quieras, pero entonces era provocarles a ellos el interés asociado al contenido que yo tenía, ¿no? Entonces, insisto,
cuando vengo acá y me dicen, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Dije, ok. Cuando yo estaba en la maestría, el doctor me decía, vaya a dar una plática a la Facultad de Biología, Psicología y tal, para ver si hay algún interesado y que quiera venir a hacer trabajos de investigación al laboratorio. Ahí va, yo daba mis charlas y me dice el doctor, ¿cuántos interesados? Ninguno. ¿Cómo crees? Yo no. Oiga, pero, ¿y entonces sus charlas? A ver, las revisamos. No, mi charla está genial, no les interesa. Y ahí cuando les platicaba esto, sí me decían, bueno, es que, ¿y entonces quién puede ser un científico? Yo, pues cualquiera. Bueno, pero es que seguramente, ¿perdón? No, no, te escucho. Me decían, bueno, seguramente usted estudió en una escuela particular. No, todas fueron públicas. Bueno, su familia tiene mucho dinero. No, tampoco. Bueno, ¿conoce a alguien que hace ciencia? No, tampoco. Y entonces, en ese sentido, era también lo que, bueno, yo ni eso tenía en la mente, ¿no? Te digo que yo apenas conocí esta parte hasta la licenciatura. Entonces, ahí fue donde dije, hay un área de oportunidad bien, bien importante en este momento, en el momento de la etapa educativa, porque es el momento en el que están decidiendo a qué se van a dedicar. Entonces, yo les presentaba la ciencia como una posibilidad o como un proyecto de vida también. Y entonces ahí fue donde me conecté con este tema de la ciencia. E insisto, el hecho de que yo haya estudiado posgrados y que haya estado en la ciencia, te desarrolla no solamente habilidades de hechos fácticos o conceptos fácticos del área, sino que te desarrolla otras habilidades que no desarrollas en otros espacios. Te desarrolla la posibilidad de gestionar proyectos, habilidades como el sentido de urgencia, el sentido de liderazgo también, alta resiliencia, adaptabilidad, aprender de manera constante, creatividad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico, ¿no? Que son estas habilidades blandas que se desarrollan también en la ciencia. Y estas habilidades fueron las que me permitieron como moverme, ¿no? Ahora lo veo, transformar el espacio que yo ofrezco a los estudiantes. El Club de Ciencias, también en el Club de Ciencias llegó un chico y ahora ya son más, ¿no? Pero en realidad cuando me preguntan, bueno, ¿y es que no hay plazas? Bueno, sí, no hay plazas, pero la experiencia que se genera durante un posgrado, el pensar científicamente, el que los chicos desarrollen este pensamiento claro, ordenado, coherente, que te permite la metodología de investigación, aplicar la metodología de investigación, te permite también tener un pensamiento crítico, hacer preguntas profundas, gestionar proyectos, aprender de manera constante y bueno, o sea, y te desarrolla también las habilidades de las que estaba mencionando. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿y para qué quieres hacer más científico si no hay plazas? No, es que no se trata solamente de que encuentres una plaza, se trata de que realmente desarrolles esta educación científica. Y la otra parte es que actualmente en la educación también tenemos que pensar en la posibilidad incluso de crearnos nuestro propio empleo, ¿no? Si llega un momento en mí en la angustia de, bueno, y la plaza, y sí había oportunidades para mí, sobre todo por el área en la que yo me desempeño, que es la educación física. No había muchos doctores en educación física o personas que pudieran llevar una línea de investigación, pero para otras áreas que sí están más saturadas, yo creo que sí te brinda elementos necesarios, básicas, competencias básicas que necesitas en otras áreas como en el sector industrial o la iniciativa privada. Rompiendo como muchos estereotipos en esta conversación, es decir, uno cree, bueno, se va a dedicar a la ciencia, entonces va a ser un ratoncito de laboratorio o un ratoncito de biblioteca y de ahí no va a salir y no va a desarrollar habilidades blandas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, ¿no? O sea, los ingenieros son poco hábiles para las relaciones sociales, ¿no? O sea, si tu novio es ingeniero, es torpe para el amor, ¿no? Sí. Y de repente este estereotipo, tú dices, no, espérate, hay muchos campos, hay muchas posibilidades y hay que entrarle. Y tú dices, a ver, hay que despertar la curiosidad a través de las provocaciones. Sí. ¿Por qué nos está costando tanto provocarnos como sociedad a este tipo de pensamiento crítico, a este tipo de pensamiento ordenado, coherente, que construye? Porque claro, yo lo escucho y lo primero que quiero hacer es, Diana, ¿dónde inscribo a mis hijos contigo? Aunque en el espacio donde están estudiando, la verdad es que también están adaptando como esta nueva forma de ver la educación como un proyecto de vida mucho más amplio, que no solamente
responde a cuántas plazas hay y de cuánto es el salario, ¿no? Sino de cómo aportar a la vida. Yo creo que ahí hay una diferencia radical. Sí, mira, creo que haces una pregunta muy importante. Cuando nosotros pensamos en educación, de hecho, yo antes daba clases así como que ir y dar la clase, ya se acaba una hora y listo, ¿no? Se acaba el semestre y ya está. Pero te digo que comenzaron a suceder cosas fuera del aula que fueron las que comenzaron a tocarme. En ese sentido, por ejemplo, las chicas, cuando yo les decía que iba a un congreso, ¿y cómo la pasó, maestra? Y ya yo les platicaba ya la parte no académica, ¿no? Por supuesto, no, conocí, fui, viajé, regresé y vine. Bueno, pero no está casada, ¿sí? Bueno, no tiene hijos, sí, también. Entonces, en ese sentido, ¿en qué se transforma la educación? O sea, ahí era cuando yo decía, bueno, es que creo que les llama más la atención lo que les digo afuera que lo que les digo en la clase, ¿no? Pero, te vas formando, ¿no? A 11 años en esto me han ayudado a identificar algunas cosas y creo que como educadores sí somos como el segundo frente de la sociedad. Es decir, si no tienen ellos esa figura en casa o en familia, como educadores sí somos el segundo frente. Es decir, la niña ve a Diana como una mujer profesional, exitosa, que viaja, que tiene familia, que no está restringida, que puede ir, que puede conocer, que puede explorar el mundo, pero además que tiene bienestar. Entonces, en ese sentido, creo que a eso que mucha gente le llama como el currículum oculto, esa parte que tú proyectas sin planearlo, o sea, eso no está en la secuencia didáctica, o dices, ah, les voy a enseñar, los voy a inspirar, o sea, eso no está, ¿no? O sea, eso no lo planeas, no lo programas, ah, el lunes 24 van a sentirse inspirados, ¿no? Eso no lo planeas, eso es algo como que se da en una relación social que tiene a bien la educación. Entonces, a partir de esas cosas, como que comenzaba yo a tratar de reconfigurar. Y me recordaba mucho a mí, al momento en el que yo tomé una decisión que no estaba informada, tomé una decisión asociada a mi género, y digo, mi papá me dijo estas cosas, eventualmente eso mismo que me dijo fue lo que me ha llevado hasta aquí donde estoy, pero a mí me gusta como abreviarles el paso. Muchos de ellos me dicen, ah, bueno, ¿en serio se puede hacer ciencia? Sí, esas competencias que se necesitan para hacer ciencia las puede desarrollar cualquiera, las desarrolla en cualquier etapa de la vida. Ah, bueno, y entonces, ¿pagan? O sea, ¿eso es un trabajo? Sí, es un trabajo como cualquier otro. Ah, perfecto. Entonces, esa línea que a mí me llevó tanto tiempo y que descubrí por error, pues yo se las quería mostrar como un proyecto de vida, ¿no? Esta es una alternativa. Y después de eso, viene la parte en la que, ok, ¿y cómo se los entregas? O sea, ¿cómo les entregas la ciencia? Te digo, las primeras clases se me dormían y poco a poco fui descubriendo qué les llamaba la atención. De manera paralela, también ocurre esta parte en la que comienzo a hacerme responsable del Club de Ciencias y mis estudiantes tenían la oportunidad de participar en ferias internacionales. Entonces, yo tuve la oportunidad. Club de Ciencia, para los que no pasamos por ahí, ¿qué es un Club de Ciencia? Cuando en un Club de Ciencia vienen los chicos de manera extracurricular a desarrollar habilidades científicas básicas, se interesan por hacer ciencia. Y pues nada, es así como ya en otras ocasiones lo he comentado, aquí desarrollan prototipos que resuelven problemas locales y con estos prototipos ellos participan en ferias locales, estatales, nacionales. A ver, o Diana, háblanos en español, ¿qué prototipo, qué problema resuelven? Dan, a los que no estamos conectados pero para nada con eso, ok, yo en lugar de que el niño vaya a la clase de fútbol o que la chamaquita vaya a la clase de básquet como tú lo hacías... Dicen, no, en la tarde le quiero dedicar tiempo al Club de Ciencias. Llegan contigo y ¿qué hacen? A ver, cuéntanos un día del club. Muy bien, lo describes bien bonito, así es, ¿no? Ese momento de ocio que los chicos tienen, pues a algunos les gusta la ciencia y vienen al club. ¿Qué es lo que hacemos? Algunas demostraciones de física, química, biología, o resolvemos algunos retos de ingeniería donde y aplicamos tecnología, ellos aprenden cosas como programar, robótica, análisis de datos, aplicación de matemáticas para algunos retos que les ponemos ahí brevemente. Y después lo que hacen es que ellos identifican un problema que les guste o que les llame la atención. De ese
problema que les guste, les llame la atención o les interese, ellos desarrollan una posible solución. Voy a dar algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Una chica me dice, maestra, ¿ya vio las noticias? Le digo, ¿noticias sobre qué? Se está quemando la Sierra Gorda de Querétaro. Le digo, no lo sabía. Yo no veo noticias, ¿no? Gracias, Pau, muchas gracias. Llega la siguiente vez y me dice, maestra, el Amazonas, o sea, no se ha dado cuenta, no ha visto, Pau, yo no veo noticias, es que se está quemando, o sea, los ecosistemas, qué bárbaro, ¿por qué no hay algo? Digo, sí, tienes razón, está terrible. Luego llega después, maestra, Australia, no puede ser, tenemos que hacer algo. Claro, Pau, tú tienes que hacer algo. Y entonces ella dice, diseñó un prototipo que es un dispositivo con circuitos eléctricos, programación y tal, sensores que permite detectar los incendios en etapas tempranas. Entonces, ya cuando ellos deciden, ok, yo quiero hacer algo por resolver eso, entonces ya les damos acompañamiento ya más particular, no solamente yo, tengo un grupo de compañeros que me han apoyado como asesores externos, y entonces comenzamos a desarrollar la idea. Comienzan a desarrollar la idea, el dispositivo, hay clases de programación, clases de automatización, sensores, lo que sea necesario, circuitos eléctricos y todo lo que sea necesario para que ellos lo puedan desarrollar. Otro ejemplo, un chico que me dijo, maestra, yo quiero hacer algo porque mi abuelita tiene la segunda vez que le hacen una operación de cadera. ¿De cadera? Sí, se cayó, se fracturó el fémur y la operaron. La tuvieron que volver a operar porque tuvo complicaciones y tal. Dice, entonces a mí me gustaría hacer algo para que las personas, él se refería mucho a las abuelitas, para que las abuelitas no pasen por eso. Digo, ok, ¿qué hay que hacer? Y me dice, bueno, entonces comenzamos a indagar con él y lo que comenzó a desarrollar, él tenía una idea muy grande, pero desarrollamos parte de esa idea y fue una prótesis, un modelo de prótesis híbrida para cadera. Y él en realidad de ese todavía pequeñito proyecto apenas lo que hizo fue una celda unitaria que pudiera ser de utilidad para las prótesis, ¿no? Entonces, por ahí van las ideas de los estudiantes y los acompañamos para que las desarrollen. Eso es lo que hacen en un club de ciencias, pero además lo hacen en un periodo de tiempo largo, ¿no? O sea, conmigo están 6 meses donde hacemos estas demostraciones y todo el mundo quiere experimentar y hacer y cosas y poner y tal, ¿no? Pero después de esto viene la parte ruda, donde ya hacen el prototipo, hay que escribir, ¿no? Hay que buscar información, hay que tener asesorías con los expertos y pues le dan seguimiento. Y más o menos en un año, donde ellos ya van avanzando con su idea y desarrollan sus ideas, ellos comienzan a participar ahora sí en ferias de ciencia, donde hay ganadores, y los ganadores tienen acreditaciones nacionales e internacionales. Ajá, ese es un club de ciencia. Entonces, lo dice así como suavecito, claro, yo imagino lo que ayudaría a la humanidad a tener un sensor que identifique los incendios, me imagino, para alguien que se acaba de luxar la cadera, ¿qué hubiera sido tener una prótesis más desarrollada? Y hay una parte muy egoísta de mí que dice, ¿y esto sale al mercado? O sea, ok, ya le chambearon 5 años, ¿no? Vamos con la maestra Diana desde primero a secundaria y ya me enseñó que el circuito y la programación y los 3 cables más 5 que llevábamos, ya fui al concurso 1, a la feria 2. ¿Qué haces con ese, todo ese trabajo? Porque generalmente lo que pasa con el deporte, pues vas a las clases de básquetbol, te haces medianamente buena, juegas en alguna liga y consigues una beca a una universidad, ¿no? Ajá. Y las becas universitarias, por deporte en este país no son tan populares, pero pues digamos que en Estados Unidos y en Europa son muy populares, ¿no? O sea, tú juegas bien básquetbol, juegas bien voleibol y pasas al equipo y te dan una beca. ¿Qué pasa con estos clubes? ¿Dónde, después de toda esta exploración, de este mundo de colaboración, de tenacidad, porque Dios mío, estar 3 o 4 años con un adolescente trabajando en un proyecto es como la panacea para todas las madres de adolescentes, incluyéndome, ¿no? ¿Y después qué pasa con todo eso? ¿Hacia dónde llega? ¿Dónde desemboca este río? Yo cuando empecé el club de ciencias era simplemente para captar la atención y buscar un espacio para estos chicos, ¿no? Que se quedaban conmigo paseando en los pasillos o que ya veían que llegaba y se acercaban conmigo y dije, bueno, hagamos un club de ciencias. Que además de GETI tienen una estructura, un club de ciencias, que por cierto nadie se hace responsable de él. No saben cómo operarlo y tal, ¿no? Pues me sucedió exactamente eso.
Entonces, al inicio fue igual, ¿no? O sea, platicábamos de qué, de lo que ellos querían. Maestra, queremos hacer este experimento. Yo buscaba los reactivos, lo hacíamos. A lo mejor alguna práctica que quedaba pendiente, la hacía con ellos, ¿no? Cosas. Pero después comencé también a encontrar esta metodología que se conoce como metodología de indagación, donde desarrolla las habilidades científicas en los estudiantes. Hacer ciencia no es lo mismo que enseñar ciencia. Entonces, esta metodología lo que te permite es que ellos desarrollen las competencias científicas básicas, que es preguntar, predecir, hacer una posible hipótesis, planear, experimentar, registrar, analizar, discutir, concluir, comunicar, ¿no? Entonces, eso de por sí lo desarrollan. Eso lo desarrollan de una manera tan profunda que llega el momento del planteamiento de su proyecto y ya no hay nada que decirles, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo mucho que un chico que ya tenía avanzado su proyecto llegó conmigo y me dice, ¿usted es la doctora Diana? Yo, sí, soy Diana. Diana. Me dice, ¿me puede ayudar con la revisión de mi documento? Yo, claro, así, por supuesto. Revisa el documento y ya sabes. Tachas, rayas, sobrescribes y me alucino. O sea, dije, no, esto está bien mal hecho, ¿cómo se les ocurre? Esto no es una hipótesis, ¿no? Y se lo regreso y le digo, bueno, pues ya te hice algunas observaciones. Ah, está bien, maestra, yo vengo mañana y se las hago. Y dije, wow, se va a aventar toda la noche, ¿no? Y luego, cuando lo creas conveniente, yo aquí estoy, aquí me encuentras en mi aula, ¿no? Y ya se va y regresa como a la semana, yo juré que ya no venía, regresa y me dice, maestra, aquí está otra vez, ya hice las correcciones. Me lo entrega, le digo, está bien, ven mañana, yo lo reviso y te lo entrego. Y otra vez, ¿no? Ya sabes, está buscando el color rojo, ¿no? La pluma roja, el menos, la venganza del menos tres de la sí. justo ese momento, fue el momento en el que yo le vuelvo a entregar el documento con todos mis tachones. Recuerdo mucho el momento en el que Andrés regresa, pero regresa ya con una, con una postura así temerosa, ¿no? Y además, cuando le entrego el documento y vuelve a ver los rayones, se va y me dice, maestra, voy a regresar. Pero se va así con una actitud ya de derrota, ¿no? O sea, de no pude, no sé. Ya no la armé. No la hice. Ajá. Dije, ¿qué estoy haciendo? La que sabe aquí soy yo, él no sabe plantear una hipótesis, y si le digo y le voy a tachar 5, 6, 10, 15 veces porque no sabe cómo hacerlo, le va a atinar chance, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Le dije, a ver, ven, espérame tantito y ahorita lo platicamos. Ah, perfecto, y a partir de ahí fue que comencé a hacer el club de ciencias. Dije, bueno, me voy a dar mi tiempecito para poner atención en esto que ellos ya están haciendo. Y entonces empecé por ahí. Ahora, eso les desarrolla a ellos habilidades que usualmente no desarrollas en una clase, en una asignatura tradicional. ¿Por qué no lo desarrollas en una asignatura tradicional? Insisto, cuando ellos están conmigo ahora ya en el proceso del Club de Ciencias, están conmigo al menos un año. Los primeros 6 meses desarrollando habilidades científicas básicas y el siguiente semestre ya desarrollando un proyecto. Muchos de estos proyectos, por supuesto, que no llegan al mercado y ellos lo saben. Yo hablo con ellos y les digo, la idea que tienes es una idea muy grande, es una idea que se tendría que desarrollar en otros espacios, ya de una manera más específica, pero podemos acotarlo y comenzar con esta parte aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy muy honesta con ellos y no, hay muchas iniciativas que... ellos siguen construyendo y desarrollando la universidad, que eso es importante, y pues bueno, ahí ya tienen otro tipo de acompañamiento más especializado con los aparatos, instrumentos que se necesitan, en fin. Y algo que sí te puedo decir es que muchos de ellos desarrollan habilidades ya que tienen que ver con programación, que tienen que ver con impresión 3D, y algunos ponen algunos negocios respecto a eso. Y no como su ingreso principal o no como su actividad principal, ¿no? Pero ya comienzan también a cobrar por ello.
un chico que daba asesorías de robótica, hizo clubs de robótica, clubs de ciencia también, donde también él buscó en ello también recibir un ingreso, y esto está bien interesante. Una chica que me decía, es que a mí la ciencia no me gusta, pero esto que usted hace me gusta. Ah, bueno, es que esto se llama ciencia. Y me dice, ¿en serio? Sí. Ah, yo no sabía que esto era ciencia. Y lo me dice, bueno, pero es que ya no me voy a dedicar a la ciencia. No importa, el asunto es que lo disfrutes y ya está, ¿no? Y después, maestra, ¿qué cree que sí me voy a dedicar a algo que tiene que ver con esto? Que bueno, no es la ciencia, pero ingeniería. ¿Y qué vas a hacer? Diseño digital, perfecto. Y ahora ella se encarga de hacer diseños, ¿no? O sea, como que encuentran ese talento que ellos tienen de manera natural, y de ellos depende también que lo potencialicen y generen algún recurso. Para mí es muy importante, Shoshana, que ellos identifiquen que el desarrollo del conocimiento de la tecnología es a largo plazo, no es algo corto, no es algo que tengas de hoy para mañana, ¿no? Los mismos emprendimientos, pues te vas a equivocar, vas a tener que adaptarte, vas a tener lo que hacer mejor, vas a tener que fallar, y pues fallar es parte del tránsito, ¿no? Otra cosa también importante que se desarrolla con esto es las conexiones que ellos logran. Cuando ellos participan en las ferias, a nivel internacional, muchos de ellos logran becas. Martín Morales, por ejemplo, este chico que tuvo la posibilidad de asistir a un evento paralelo a la entrega de los premios Nobel, y tuvo la posibilidad de exponer su proyecto de investigación a Donna Strickland, la tercera mujer en recibir el premio Nobel de Física. Entonces, imagínate tú la conexión que tiene él. Fue reconocido como uno de los 20 jóvenes líderes en 2020 a nivel global. Entonces, si me preguntas qué es lo que se puede lograr o qué rumbo pueden tomar, el rumbo puede ser infinito. Yo quisiera que todos estuvieran ahí, ya no charlaran conmigo, con Donna Strickland o con cualquier otro premio Nobel, ¿no? A y ver, que eso lo potencialicen. Te voy a hacer una pregunta medio tramposa. Dímela. Tú tienes este legado, ¿no? Del doctor Salas, de la doctora Thalía, de la pasión, de la disponibilidad, de la colaboración, ya de ahí tengo como 7 otros temas que tratar contigo. Y tienes ya evidencia científica de que lo que estás haciendo funciona. ¡Ay, gracias, ¿no?, por la pregunta! Ahí está, sí. la evidencia, la hipótesis se convierte en tesis en el momento que ya tienes estos ejemplos. 2, además, tienes el reconocimiento público a través del premio de docentes extraordinarios. Es decir, ya hay alguien más que dice, no es Diana con su proyectito de 40 chamaquitos y a ver qué hace. Uh-huh. Ya los demás se voltean y lo reconocen, que esto es bien importante, ¿no? En términos de relaciones. ¿Nunca te ha dado este gusanito de hacerlo a lo macro? Sí, Shoshana. Una cosa importante es que cuando yo comencé a ver lo que ocurría con los chicos del Club de Ciencias, yo decía, bueno, ¿por qué los demás no lo hacen? O sea, no, o sea, desde mi punto de vista, no es difícil, no digo que sea sencillo, pero decía, no era imposible, no es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué comencé a hacer? Yo, Sana, comencé a dar capacitaciones a otros docentes, a platicarles la ruta corta, ¿no? O sea, no tienen que pasar 11 años para que lleguen aquí. Es más cortito que eso. Entonces, comencé a dar capacitaciones en un plantel distinto al mío para ver si esto funcionaba, ¿no? Y afortunadamente en ese plantel a los docentes que les di la capacitación, obviamente no funciona con todos, pero un gran porcentaje y un porcentaje importante de docentes que se movieron con esto, generaron el Club de Ciencias también allá. Pero además docentes que no solamente generaron el Club de Ciencias, sino que con ellos desarrollé la metodología. Hicieron investigación educativa y tienen resultados de la intervención con este tipo de metodología, con la metodología de indagación y el enfoque STEM, donde ya muestran los resultados en cuestión de contenidos, de conceptos y de competencias. Yo en el Club de Ciencias hago valoraciones al inicio, cómo llegan al inicio respecto a habilidades científicas básicas y cómo terminan el primer año y cómo terminan cuando ya deciden no estar en el club. Porque ni creas que todos se enganchan 100%. Hay algunos que me dicen, maestra, yo llegué hasta aquí porque tengo que atender el propedéutico. Adelante, la prioridad siempre es esa. Entonces, ya en el momento que ellos me dicen gracias, hago otra valoración
y podemos observar cómo sí se modifica el desempeño en las competencias científicas. Desarrollan un alto grado de desarrollo de complejidad, de pensamiento complejo bien interesante. Yo a veces me pregunto, ¿de verdad la sociedad está preparada para ellos? ¿En realidad la universidad está preparada para ellos? ¿El contexto? Hay chicos que ya cuestionan. Yo la verdad es que estoy convencida, Diana, que la respuesta inmediata es no. Hay una gran crítica al sistema educativo y académico, ¿no? Sí. Que yo creo que al vemos algunas personas que estamos en esta incipiente crítica de otra forma, de otro modelo educativo, pero me das mucha esperanza, porque aquí ya hay una metodología que se puede replicar y que eso es el éxito de un experimento. Cuando puedes replicar el experimento en varios lugares, es cuando se sostiene. Y la respuesta inmediata es no, pero también creo que hay una respuesta muy esperanzadora de, pues cada vez somos más los que creemos que la ciencia, que la tecnología tiene que tener este aspecto de colaboración y de servicio. ¿No? Así es, y de hecho yo, cuando me preguntan qué representa para mí el premio representa la valoración a todas las personas que han creído, no solamente en mí, en mis estudiantes, en los otros docentes, directivos, asociaciones civiles, el gobierno, ¿no? Cuando voy y les pido dinero para que los chavos vayan a las ferias, cuando implemento un proyecto y que les dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos a nivel estatal? Y los directivos dijeron que sí, o sea, cosas, ¿no? O sea, suceden cosas, o sea, me he encontrado con personas que están ahí. Y entonces es bien importante lo que señalas de la educación basada en evidencias, porque hacia allá es donde tenemos que transitar. Yo lo primero que dije, bueno, ¿cómo les voy a proponer algo que no sé si funciona o no? ¿Cómo les demuestro? A ver, ¿esto quisieran lograr? Ah, se logra de esta manera. Entonces fue lo primero que hice. Entonces, dije, no, tengo que tener resultados de esto, fue lo que hice, es así estaban, así terminaron. ¿Quieren hacerlo? Yo les puedo decir esta forma. Vamos a ver cómo funciona. A ver, cómo Diana, vamos a suponer entonces, que ahí hay directores, directoras de planteles media superior que te están escuchando. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Ah, bueno, conmigo se pueden poner en contacto a través de mis redes sociales. Me encuentran como Diana Rubio o mi correo es diana.rubio.2020@gmail.com, ahí también, y mi número de teléfono 442-107-1261. No se preocupen, todo está en pantalla. Todo, sí, sí, sí. Y comentarte también para cerrar esta idea, recuerdo mucho cuando les doy los cursos de capacitación a docentes, que ellos me dicen, no, pues es que si así me hubieran enseñado la ciencia, no, pues hasta yo me dedico a eso, ¿verdad que sí? Hubo una que me dijo, por fin me titulé, gracias. Y yo digo, después de unos años, ¿no? Le digo, felicidades. Me dice, no, pues, gracias a usted, porque hasta ese momento entendí lo que era variable dependiente e independiente. Y yo, ¿en serio? Sí, muchas gracias. Y así maestros que me dicen, no, pues es que yo entré aquí pensando que iba a ser un curso tal, pero me cambió la perspectiva, así voy a tratar de hacer esto con mis estudiantes. Entonces, la verdad es que cuando conoces otra forma de hacer las cosas y ya, yo sé que en México hay muchos docentes que queremos tratar de hacer un cambio, pero si no tienes la ruta, pues ahí estás tratando. La exploración se vuelve mucho más difícil. Y más larga. Que empezar a cerrar. Me da muchísimo coraje porque yo creo que podríamos estar hablando horas y horas aquí. Diana Rubio, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? Mi acto más sinvergüenza. ¡Guau! No lo había pensado. Ay, pues no, yo creo que tendría que ver un tema con el inglés, ¿eh? Ese momento en el que fui al extranjero a un congreso y que no sabía cómo pedir comida, yo creo que ese fue, digo, la otra persona ni cuenta se ha de haber dado, pero yo de haber estado, ese mejor, ¿no? Hablando ahí medio español, inglés, creo que ese fue mi momento más sinvergüenza, ¿no? Dije, ya no sabe, pero yo tengo que comer. Tengo hambre, claro, porque estudiar
¿no? Artículos en inglés, internet, el idioma no es sinvergüenza, y a mí la forma de la educación en este país no es sinvergüenza. Diana, muchísimas gracias por esta conversación que yo creo que provoca, yo creo que me llevo esas palabras de ti, la provocación, la pasión, la colaboración, y esta idea loquísima, como yo digo que el liderazgo es la idea loquísima, que las cosas pueden ser un poquito más amables, más libres y más amorosas. Muchísimas gracias, Diana. No, a ti, Shoshana, ha sido un placer. Lo has hecho parecer muy poquito tiempo y agradezco mucho también tu espacio. También quiero agradecer a Eric King, mi productor, junto con Miguel Carlos, que hacen posible Sinvergüenza en Radio 13 Digital, a Nae Ramírez en redes sociales y a todo el equipo de Radio 13. Estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Amazon, en Spotify, en Deezer, en Daily Motion. O sea, ustedes busquen Sinvergüenza, Shoshana Turquía, Radio 13 Digital, cualquiera de esas palabras y van a encontrar espacio. Y por favor, compártanlo, denle like, mándenselo a sus amigos. Somos muchas y muchas las personas que queremos que este México sea un poquito más libre, más amoroso y más feliz. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes.